Desde los estudios de Viterbo TV, este es Noti Viterbo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del noticiero Noti Viterbo. Somos Juan José Rodríguez y Marjorie Arboleda y les traeremos toda la información de la semana. Saludamos a todos los viterbeños que nos ven desde sus hogares y en el exterior a través de miviterbo.com. Estos son los titulares. Foro educativo enfocado al mejoramiento de los estudiantes. Amparada en la ley, estudiante logra su reconocimiento. Selección juvenil de fútbol continúa invicta en departamental. Viterbeños opinan sobre la destitución del gobernador Guido Echeverri. Artistas llegan con nueva propuesta musical. Viterbo celebra el Día de las Madres. Estudiantes de Pereira realizan práctica en la localidad. Acogiéndose a la ley y queriendo trabajar por el rendimiento de los alumnos, se llevó a cabo un foro educativo organizado por la Secretaría de Educación. El pasado miércoles, docentes del municipio se dieron cita para aprender nuevas formas de educar a niños y adolescentes en un foro educativo que se llevó a cabo en el auditorio del CEFIT. Hoy estamos llevando a cabo el foro educativo municipal, donde el tema central es la escuela de padres. Los foros educativos en la ley de educación, la ley 115 de 1994, a través de su artículo 168, obliga a las instituciones y a los municipios a que lleven a cabo la realización de foros educativos anuales, donde se impartan y donde se establezcan estrategias para el mejoramiento continuo en cobertura y en el sistema educativo municipal. El intercambio contó con la ponencia del Instituto Tecnológico Superior de Caldas, que busca impartir nuevas técnicas de enseñanza. La administración municipal, en cabeza de su alcalde y la señora secretaria de Educación, invitaron a los dinamizadores de la Escuela de Padres del Instituto Tecnológico Superior de Caldas a que dictáramos una charla acerca de los alcances, la proyección y del por qué la Escuela de Padres de esta institución educativa de la capital de Caldas ha sido considerada por el Ministerio de Educación Nacional como una experiencia exitosa. Vinimos con mucho agrado, con mucho gusto a compartir nuestros saberes, a recrearlos y a motivar a todas las comunidades educativas para que hagan una verdadera escuela de padres donde la transformación escolar se dé desde las aulas y desde la familia. Los profesores de las tres instituciones educativas de nuestro municipio se mostraron satisfechas con la jornada. Este espacio permite desarrollar discusiones alrededor de la política educativa, de las condiciones, ventajas o desventajas que se dan alrededor de la educación. El tema de hoy que se está desarrollando es escuela de padres y de qué forma eso puede incidir a mejorar la condición y desempeño de los estudiantes en las instituciones educativas. Aprovechando las bondades y facilidades que brinda el municipio, 10 estudiantes del Instituto INTEC de Pereira Risaralda realizaron una de sus prácticas en la localidad. En días anteriores, estudiantes de tercer semestre de telecomunicaciones del Instituto INTEC de la ciudad de Pereira visitaron el municipio. Hemos querido venir de parte del Instituto de Telecomunicaciones a compartir una experiencia formadora. Nosotros formamos comunicadores, locutores y productores audiovisuales y queremos en este ejercicio con los jóvenes de tercero y quinto semestre que conozcan los espacios culturales, digamos incluso sociales y educativos que tiene el municipio de Viterbo. La visita busca realizar un programa especial del municipio, no solo para radio, sino también para televisión. Programas que serán emitidos en próximos días en emisoras y canales regionales, resaltando el turismo y la idiosincrasia de Viterbo. La idea dentro del proyecto que tenemos institucional es llevar a cabo con los elementos que hemos tomado hoy, tanto las notas de audio como audiovisuales, gestar primero un programa de radio. Nosotros les diríamos por qué emisora se va a emitir y para el caso de las imágenes de video vamos a hacer un programa de televisión y les estaríamos diciendo a través de qué canal y en qué fecha. Lo más fijo es que lo hagamos con el canal CNC. Como
Cómo no, Juan José, siempre será para nosotros un privilegio que otras instituciones de otros departamentos y del país pongan sus ojos en el municipio de Viterbo. Y en otras noticias, después de la inhabilidad del gobernador de Caldas, Guido Echeverri, por parte del Consejo de Estado, los viterbeños expusieron su propio punto de vista. Los caldenses tendrán que acudir nuevamente a las urnas a elegir a su gobernador, luego de que el Consejo de Estado decretó la nulidad de la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta. El motivo de dicha decisión se debe a que su señora esposa ejerció como secretaria de Hacienda de Manizales durante el año previo a la elección de su esposo. 150.470 votos fueron suficientes para que el doctor Guido Echeverri se posesionara como gobernador de Caldas. ¿Pero qué opinan los viterbeños de esta pronta destitución? Para el departamento de Caldas y el municipio de Viterbo, la decisión que ha tomado el Consejo de Estado es muy respetable, pero es triste el fallo que se ha dado, en vista pues de que el señor gobernador tenía un vínculo muy estrecho con el municipio de Viterbo, no estaba yendo demasiado bien, estaba apoyando todos los procesos que se aprobaron en el plan de desarrollo departamental y por ende el plan de desarrollo del señor alcalde Félix Alan Gaspar Arcila. Notamos en varias ocasiones la presencia del señor gobernador en la fiesta del campesino, en otras actividades que la administración municipal realizaba, el señor gobernador estaba en el municipio. Entonces, no es tanto la presencia, pero esa parte de proyectos, el apoyo que se estaba haciendo financieramente desde la gobernación de Caldas con el doctor Guido Echeverri, pues es un baldado de agua fría para los viterbeños. La institución del doctor Guido Zuluaga fue una institución de mal aspecto para el departamento de Caldas, ya que el señor llevaba sus funciones en buenos términos y pensaba colaborarle mucho a todos los municipios de Caldas. Como consecuencia de dicho fallo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tendrá que designar gobernador encargado mientras se realizan nuevas elecciones. Después de acudir a instancias oficiales y jurídicas, una estudiante logró que la institución educativa Nazario Restrepo le hiciera el reconocimiento como mejor bachiller 2012. Su impecable promedio sobre 5, las buenas relaciones interpersonales y además de su excelente comportamiento, no fueron suficientes para que Marjorie Álvarez Pérez, estudiante del área rural, fue la reconocida como mejor bachiller 2012 de la institución educativa Nazario Restrepo, título que se le fue otorgado a otro estudiante, motivo por el cual su familia tuvo que recurrir a instancias legales para que dicho reconocimiento fuera posible. Nos pareció, digamos, un motivo como de violación al derecho de que la niña tenía dentro de la institución, que fue que no la proclamaron como mejor bachiller, porque ella cumplía todo como el cuento a cabal, con todo lo del manual de convivencia. Él dice que no quedé satisfecha con el derecho de petición que mandé, no porque él me decía que ella no pertenecía ni a la banda, ni el consejo estudiantil, nada de eso, no decía, digámoslo así, el manual de convivencia no exigía eso, ¿sí? Entonces, por lo cual, él no me daba solamente eso, que ella no fue elegida solamente por eso. Entonces, ya luego mandé a Manizales, pues, derechos de petición de allá, vinieron, le ordenaron a él que la incluyera, cierto, como el cuento, a él le nombraron para el 6 de febrero que hiciera la resolución, no la hizo porque yo vine como el 11, el 12, algo así, de febrero, y me dice que no, que los directivos no vinieron. Ese reconocimiento lo recibí con mucha gratificación, primeramente a Dios, y segundamente a mi familia y amigos que fueron los que me apoyaron realmente, porque el pasado 7 de diciembre yo no fui nombrada como mejor bachiller, fue nombrado un compañero mío, pero me pareció, a toda mi familia y amigos, les pareció muy injusto, ya que yo siempre me había destacado por ser la mejor, por ser excelencia de excelencias y por mantener un promedio siempre en 5. Además, disciplinariamente nunca hubo queja de mí, pese a que fuera de una vereda. Mis esfuerzos valieron la pena porque hoy se está haciendo justicia, y a pesar de que tuvimos que elevar un derecho de petición, una tutela, la justicia es la justicia.
Aunque la institución mantuvo su postura en la elección realizada el 7 de diciembre del 2012, esta se acogió a la recomendación hecha por la Secretaría Departamental, motivo por el cual el 9 de mayo se proclamaron dos mejores bachilleres, Gustavo Adolfo Vanegas y Marjorie Álvarez Pérez. Nosotros somos muy respetuosos de la ley y seguimos recomendaciones de nuestros superiores. En nuestro concepto, la decisión que había tomado el colegio en el año 2012, pues era la más acertada y continuamos pensando que debió ser así. De hecho, los argumentos que sustentan tal decisión así lo demuestran, sin desconocer que la otra niña pues tiene unas cualidades importantes, pero como es una competencia, vemos que las calidades y cualidades allí se reflejan para determinar quién es el mejor bachiller. Por eso el Consejo Directivo acogió las recomendaciones de los funcionarios de la Secretaría de Educación para llevar a feliz término este proceso. Don Duan, de una u otra manera la familia y la estudiante se siente un poco discriminada por el tema de que ella es de una vereda y que ella no podía participar en espacios como ofrece la institución, como en la banda de músicos, deportes y todo eso, y que eso fue lo determinante en el momento de elegir al mejor bachiller. Por eso tuvieron que acudir a la acción de tutela. ¿Qué opina el colegio respecto a eso? No. El colegio mira a todos sus estudiantes con igual rasero, porque si no lo hiciéramos estaríamos discriminando. Nosotros aquí tenemos niños con necesidades educativas especiales en diferentes grados y la orientación académica que le damos es la misma, precisamente por eso, porque estamos garantizando una igualdad en la sociedad. Por eso, aquí no interesa si el estudiante tiene mejor posición social que otro, si el estudiante es de la zona urbana o rural, si el estudiante es de X o Y color. No, aquí nos interesa son las personas que están en las aulas de clase. Esta no fue la única inconformidad que se presentó a la institución. La estudiante Angie Daliana Gil, mejor ICFES del municipio y uno de los mejores del departamento, continúa esperando el reconocimiento que el manual de convivencia dicta entregarle, un escudo en oro de la institución educativa. Pues espero que me hagan valer mis derechos, porque es que en el manual de convivencia se ha estipulado que a mí se me debe premiar igual a los dos mejores bachilleres y hasta el momento no he recibido ningún premio que sea el mismo que dice en el manual de convivencia. Lo único que yo quiero es que cumplan mi derecho, porque el nombre de la institución quedó muy en alto como para que yo no merezca siquiera tener ese reconocimiento. Otra duda que surge respecto a esa ceremonia es qué pasa con el título que también entrega y el reconocimiento que hace el manual de convivencia al mejor ICFES, que al igual es un escudo de oro. En su momento nosotros hicimos el reconocimiento al mejor ICFES, se le entregó la resolución, que es el documento que prima para que la estudiante continúe sus estudios universitarios, y se le entregó una medalla de reconocimiento como mejor bachiller. Quiero clarificar para la comunidad educativa en general que en ocasiones las personas que perciben ciertos galardones no tienen en cuenta las situaciones precarias económicas en que se encuentran las instituciones educativas, y hablar de prácticamente 1.5% del presupuesto de la institución para designarlo para elementos suntuarios como el que hoy nos acogía, pues no tiene presentación dentro de tantas necesidades que tiene la institución educativa. O sea, ¿se entregará o no se entregará? Mire, lo que pasa, y como lo dije en la ceremonia era muy específica y era para un reconocimiento de mejor bachiller. Lo demás, las familias pueden venir al colegio a aplicar el conducto regular del que tanto hablamos y establecer unos mecanismos de concertación. Pero no podemos seguir utilizando las vías equivocadas, desgastando funcionarios, haciendo perder tiempo a la institución y presupuesto al Estado. Lo que muchas personas se preguntan es por qué se tuvo que llegar hasta estas instancias para hacer el nombramiento de dos mejores bachilleres, cuando el manual de convivencia de la institución lo permite y en años anteriores se ha hecho. Otra pregunta que queda en el ambiente es, ¿se entregará o no se entregará el escudo de oro correspondiente al mejor ICFES? Informó para Noti Viterbo Juan José Rodríguez.
un disputado partido donde la Arena fue el principal rival de la selección juvenil de Viterbo, el conjunto dirigido por el técnico Fernando Franco logró un empate a uno con la selección de San José. En el torneo departamental de fútbol, categoría juvenil, donde las decisiones arbitrales han estado por encima del fútbol mostrado por los deportistas, la selección viterbeña sumó un punto en su visita a San José. Pues me parece un empate bastante importante, se sumó, que era lo que nosotros estábamos buscando. Además es una cancha bastante difícil. Lo que sí puedo decir al respecto, Fernando, es que veo muy mala organización por parte de la liga en este torneo. Nosotros íbamos con toda la documentación, con los carnés, íbamos preparados para un encuentro en donde pensábamos que iba a estar muy equilibrado en todos los aspectos. Pero noté que hay algunos jóvenes que de repente no tienen la edad que pide la liga para este año competir. Y aunque lo difícil del terreno, consistente en arena, perjudicó el accionar del conjunto de Fernando Franco, el punto obtenido deja satisfechos tanto a jugadores como dirigentes. Pues el partido siempre estuvo duro, a pesar de que estuvimos encima del equipo, no pudimos concretar la victoria, pero por un penalti que pasó, no nos pudimos llevar los 3 puntos de San José. El equipo mejoraba mucho, el trabajo del profe nos ha ayudado a ser más técnicos y a tener más fortalecimiento físico. No, un partido muy bueno, a pesar de la cancha, que es que era muy dura para jugar, pero tuvimos buenas opciones, lastimosamente no se pudieron concretar, pero gracias a Dios nos traemos un punto muy valioso. Juan David Cortés y Alejandro Ríos, dos jóvenes que se inician en el mundo artístico, lanzaron su primer sencillo, en este caso en el mundo del reggaetón. Juan José nos preparó esta nota. Nos encontramos en la casa de estos dos artistas viterbeños, ellos son Myflow y Jay Khan, que están incursionando en el mundo del reggaetón. Cuéntenos un poquito, Jay Khan, pues, cómo inicia este dúo y qué es lo que pretenden con él. Pues nosotros empezamos a mediados del año pasado a incursionar en el mundo del reggaetón. Pues empezamos ensayando aquí en mi casa. Lo venimos haciendo todo el tiempo, es aquí ensayando. Myflow, ¿cuál es la visión que ustedes tienen al iniciar pues en este campo de reggaetón? La visión que nosotros tenemos frente a esto es, como lo dijimos un día, tratar de cambiar la imagen en la presentación en vivo. Porque todos creen que los reggaetoneros en presentaciones en vivo son malos, que nada más sirven para grabar y grabar. Y cuando llegan pues a la presentación en vivo, según eso fallan. Pero es mostrarle a la gente y al público que eso es mentira, no es así. Tenemos un primer sencillo que se llama Tú Quieres, que ya lo tenemos sonando en la emisora municipal y en otra emisora. ¿Dónde nace este disco? ¿A quién es dedicado? ¿Quién es el compositor de esta letra? Bueno, Juanjo, esta letra la compusimos nosotros mismos. Como todas las letras que nosotros hacemos son escritas acá, en esta misma sala son escritas. La letra enfocada hacia... Nuestras letras son muy sensuales, sin llegar al obsceno. O sea, tratamos de que el lenguaje sea muy, muy normal para que sea apto para cualquier público. ¿Qué es lo que ustedes esperan de la población viterbeña? ¿Cuál es la invitación que les empieza a todos los viterbeños para que los apoyen? No, pues, Juanjo, como le decía, nosotros necesitamos que nos apoyen y nosotros les queremos mandar el mensaje de que apoyen al talento viterbeño, porque nosotros somos de acá, nacimos acá. Y pues crecimos acá. Tú a mí me dices y que me quieres conocer. Y cuando se dará la oportunidad de podernos ver. Ahora mismo puede ser, yeah. Esta noche my flow está ready para ti, my girl. Me llamas y me dices dónde te recojo. Esa noche calmaré uno a uno tus antojos. Ella va traqueando fresh, bien cargado y sin coactivo. Llama a tu amiguita que conmigo. Okay, el chiqui pa' filmar, millones pa' tirar. Y sabe que yo siempre ando con la Black Card. También millones pa' quemar, condones pa' gastar. La botella de golpear no nos va a faltar. Sexy morena, tírate a la escena. Te quiero ver bailando mientras mis canciones suenan. Y mamacita, usted es la reina de la noche.
otro cuerpo. Qué bueno, Marjorie, ver cómo esos dos jóvenes incursionan en el mundo artístico. Invitamos a todos los viterbeños para que los apoyen. Y este domingo se celebra en Colombia el Día de las Madres, y Viterbo no se hace ajeno a esta celebración tan especial. Llegó el mes de las madres y para celebrarlo, el comercio se prepara para brindarle a los viterbeños el regalo perfecto para ellas. Pues el comercio creo que está preparado bien para recibir este día tan especial, que es el Día de la Madre. Aquí en Ricura de Viterbo tenemos 600 tortas para ese día. La Locura de Viterbo, almacén de remate también. Estamos bien preparados para recibir todos los turistas y todos los habitantes de Viterbo. ¿Qué ofrecen ustedes? Aquí ofrecemos tortas y todo para el Día de la Madre. Las actividades también se viven en nuestro municipio para tan importante festividad. El jueves pasado tuvimos la posibilidad de celebrar en la parroquia el homenaje a las madres vivas. Celebramos la Santa Misa junto a ellas, luego el momento de la alabanza, la hora santa también, por supuesto para hacer el reconocimiento o mejor el homenaje a esos seres tan maravillosos que son nuestras madres. Muchas acudieron a nuestro templo. El viernes a las 7 de la noche también celebramos en el cementerio el homenaje a las madres que están vivas en el cielo, aquellas que después de cumplir su misión fueron halladas maduras para Dios y ahora comparten la experiencia de la eternidad. Para todas las madres que sigan cumpliendo de la mejor manera esa labor encomendada por Dios, que sean madres de verdad. Madres que están junto a sus hijos, madres que acompañan el crecimiento de esos seres que tanto aman, madres que corrigen, madres que se preocupan por el crecimiento integral de sus hijos. De esta manera no pasa desapercibida una fecha tan especial para la comunidad. Y no olvide que Viterbo tiene todo lo que necesita para festejar con la reina del hogar. Aspovi Televisión, Viterbo TV y Noti Viterbo felicitan a todas las madres de Viterbo, ejemplo de bondad y de amor. Y las invitamos también para que mañana hagan parte de nuestro especial que se ha preparado hacia las 9 de la mañana para que estén ustedes con nosotros. Y es así como llegamos al final de esta emisión de su noticiero Noti Viterbo. Ya saben que la cita es el próximo sábado a las 5 de la tarde. Agradecemos a todos los viterbeños por su sintonía a través de Viterbo TV y en Colombia y en el mundo a través de miviterbo.com. Que tengan un feliz fin de semana.